Hi everyone. Well, summer is almost here, and Top Gun Maverick is going to kick it off. Our extraordinary cast and crew gave it their all to bring you the most immersive, authentic, and entertaining cinematic experience. There's real jets, real popcorn, on the biggest screens exclusively and only in the theaters. So I hope you enjoy. We've made it for you. Tom Cruise da lo que promete, la mejor experiencia cinematográfica dentro de unos estándares del cine de acción que se van a poner a punto casi 40 años después. Top Gun pasa, como sus aviones, del F-14 al F-18 y coloca al propio Cruise, bajo su alter ego, en el centro de ese viaje. Nostalgia boomer, pues quizás no haya nada más nostálgico, ni más boomer, que ir al cine a ver una película. Cruise lo sabe, y entrega lo mejor de sí mismo en esta producción honesta hasta en el retrato narcisista del protagonista barra estrella. Porque Cruise es Maverick, y Maverick es Cruise, un tipo que se hace viejo y no asciende porque no quiere. Porque solo hace lo que le gusta, aquello en lo que se sabe el mejor. Lógico entonces su fracaso en la segunda escena del film, que parecía abrir el metraje a nuevos territorios que se quedarán por explorar. Porque Top Gun Maverick no es una obra precisamente insólita, sino un regreso a un lugar conocido del que Tom solo será arrancado por la muerte. Esa que ya se refleja en su envejecido rostro. Esa que lleva marcada Val Kilmer en su apagada voz. La escena es bastante barata, sí, pero si, como decía Godard, que en paz descanse, el cine debe mostrar, no podemos sino abrazar con entusiasmo la forma en que, sin prejuicios bobos, se nos enseña la decrepitud de alguien que no hace tanto tiempo era un icono sexual total. Nostalgia boomer, decíamos antes, quizás precipitadamente, porque la idea del paso del tiempo presente en todo el metraje, desactiva esa naturaleza nostálgica que también le sirve al audiovisual actual para presentar un jugoso anzuelo a ese espectador con permanentes ganas de revivir. Top Gun Maverick es otra cosa, y su inteligente puesta en escena bien lo muestra. Aquí, a priori tenemos pura y dura nostalgia, puro y duro reconocimiento de algo visto hace ya más de 3 décadas, que vuelve y revuelve desde esa ventana que funciona como una pantalla de cine. Pero la pantalla deja fuera a Cruise. La última gran estrella de Hollywood está ya más allá del presente de las imágenes. Aún en la orilla, pero pronto en el mar, que es el morir. Los atardeceres bruckheimerianos funcionan entonces como una luz que amortaja una forma de entender el blockbuster que está diciendo adiós, pues la experiencia en sala parece obligada a convertirse en otra cosa si quiere batir al streaming del salón de nuestra casa. Toda esta melancolía atraviesa esta gran obra sin ser nunca subrayada. Así, por más que no estemos ante una revelación cinematográfica, sí podemos congratularnos de estar ante la puesta a punto de un modelo que se sabe viejo y reflexiona sobre ello. A partir de ahí, se pueden configurar en el presente unas batallas de aviones de combate que son, acaso, las mejores de la historia del cine. La memoria del espectador boomer no es explotada, sino rescatada, desde la honestidad brutal que palpita en las arrugas de los rostros de los actores veteranos, esos que nos han acompañado durante tantas horas de vuelo en nuestra vida, y que acaban por conformar un puño directo al mentón de una sociedad de consumo empeñada en sobrevalorar la juventud.
casualidad que Maverick, a sus 60 pirulos, siga siendo el gallo más gallo del corral. It's like a rumble from the core of the earth. Bang! And then it shrinks. Top Gun Maverick fuerza al espectador nostálgico a asumir su edad, a volver sobre sus recuerdos cinéfilos sin caer en la nostalgia. En memoria, a Pichapombera Zetacool eleva la apuesta y se pregunta si esas imágenes pretéritas pueden también ser las imágenes del presente, o por el contrario, se han de conformar con quedar perdidas en el tiempo. Una ambiciosa cuestión para un trabajo humilde. Efectivamente, no estamos lejos de Mysterious Object at Noon, la ópera prima de Joe. Pero Joe ahora está lejos de casa, como lo está Tilda Swinton. Los dos, director y actriz, hombre y ficción, deambulan melancólicos y preocupados, tratando de dar respuesta a las citadas preguntas en un caminar algo errático que genera una experiencia fílmica que busca más que encuentra. El visionado, por ende, puede ser algo frustrante. Pero con paciencia, verá el espectador que, en su vacilante periplo, el film revela, de forma lúcida, un determinado estado de las cosas en el cine contemporáneo. Y B, en su sublime, inefable media hora final, la obra halla y desvela ante nuestros ojos unas imágenes primigenias que, literalmente, tocan el cielo. En cuanto a lo primero, en cuanto al viaje, Memoria tiende lazos con la bella Café Lumière, donde el sonido también era el elemento crucial. En ambas películas, cumbres absolutas de la edición de audio, el sonido se disocia de la imagen por momentos de una forma muy hermosa, como si Hou Hsiao-hsien y Pichapombera Zetacool cerraran los ojos para prestar atención al audio ambiente con la esperanza de que, en algún momento, algo les suene familiar. Las múltiples digresiones vehiculadas por el sonido acaban en Memoria por desvelar posibles filmes paralelos, posibles sueños, posibles vidas pasadas, o sea, posibles recuerdos capaces de retrotraernos a ciertos instantes alojados en nuestra memoria cinéfila, condicionada por las imágenes forjadas por un autor al que hemos seguido durante 20 años. Una sensación similar a la experimentada durante el visionado de la tercera temporada de Twin Peaks, donde las digresiones parecían configurar la verdadera tercera temporada que nos era esquiva al pertenecer a otro universo. Uno que de cuando en cuando se cruzaba con las imágenes del retorno del agente Cooper prometido en el título. El periplo imposible era caminado por un Kyle MacLachlan que, como Tilda Swinton, vagaba melancólico en busca de un sonido familiar que le llevara, que nos llevara, al hogar que una vez habitamos, pero que ya solo existe en nuestra memoria. Para Lynch, volver al pasado no es una posibilidad. Para un creyente en la reencarnación como Joe, sí. De concreto. El tailandés cree que las imágenes del pasado son también las del futuro, por lo que pueden ser invocadas en el presente, donde las reconocemos como familiares según impactan en nosotros con la fuerza de la primera vez. La naturaleza relativa del tiempo emerge así con todo su potencial. Cuando es imposible. No. Pichapombera Zetacool logra, desde un trabajo histórico con la edición de audio, traer a la pantalla no solo sus vivencias pasadas, también las nuestras. No solo su particular corpus cinematográfico, sino la historia misma del cine.
Sí, estamos de vuelta, como decíamos, a la experiencia comunal de Mysterious Object at Noon, porque en verdad nunca nos fuimos de allí. Aquella película era el futuro. Si el sublime final de Memoria nos conmueve, es porque nos sabemos de regreso a casa. Porque vivimos plenamente la epifanía que generan unas imágenes que creíamos muertas y que sin embargo siguen muy vivas. Tanto para Joe, deambulante en las antípodas, como para los espectadores, que reconocerán en ellas toda una tradición. Tradición que, por cierto, nunca le fue ajena a este impagable autor. ¿Pero qué ocurre si esa casa a la que queremos volver, almacén absoluto de los recuerdos de toda una vida, empieza a quebrarse? ¿Qué es de nosotros si aquel lugar deviene en un espacio de divergencias y olvidos? Gaspar Noé entrega una gran película articulada sobre estas cuestiones. Una cinta de bella precisión en la composición, repleta de instantes virtuosos, que dejan al espectador preguntándose cómo se ha podido realizar un trabajo de cámara múltiple tan fino y elocuente, donde las dos cámaras en rodaje simultáneo se separan para nunca más volverse a unir, por más cerca que estén la una de la otra. Decía un protagonista de La Sublime, El viento de la noche, de Philippe Garrel, que una persona es solo media, y que únicamente era una entera cuando amaba a otra. Vortex parece recuperar esa idea para llevársela a su terreno dramático. Aquí, la pequeña gran pantalla, en formato 1.33, da cuerpo a una vida en pareja que se apaga por cuestiones de edad. Una vida menguante que, de la noche al día, es dividida, acabando con ese amor que unía, destinado ya a ser otro recuerdo más. Las cámaras separadas ya no vuelven a fundirse. Se acercan y se alejan. Se tocan con cariño o se molestan, hasta que una de las dos pantallas se va finalmente a ese negro siempre presente en el cine de Noé, de carácter nihilista. La memoria personal de François Lebrun, todo un mundo de imágenes, desaparece con ella, no sin antes haber generado nuevas memorias a su alrededor. Una bella idea de transferencia muy relacionada con el propio cine, territorio de juego por excelencia en la filmografía del francés. Entonces la ficción se oscurece, y el hijo vuelve a la droga. Y las estéticas feístas, con las que el cineasta baña las actitudes deprimentes de sus nefastos personajes, toman el control. Unas estéticas tantas veces tildadas de gratuitas, también por este espectador, que aquí, como en la excepcional clímax, encuentran su razón de ser. Son las estéticas de un cine del dolor. Y si siempre ha sido así. Y si, ofuscados por sus excesos, le hemos dado la espalda, de forma sistemática y negligente, al potencial dramático de todas estas imágenes. Luxa Eterna, el mediometraje que antecede a Vortex, con el que comparte ciertas cualidades narrativas, quizás pueda dar pistas en este sentido, pues su título y su temática encierran una ironía y un sentido del humor muy peculiares que, acaso, velen una mirada a lo humano mucho más honda y sensible de lo que aparenta. Y es que, hace no demasiado, nos perdimos en retahílas de epítetos inútiles que nos llevaron a portarnos de manera injusta con este talentoso cineasta. No es tarde para encontrar la luz y rectificar humildemente. En esta despedida, filmada bajo las estéticas de un funeral, Elvis dice adiós, no sin antes comentarle a Priscilla que, a sus casi 40 años, no ha dejado nada que vaya a ser recordado. Lo que ha legado lo ha hecho de una manera tan altruista que ni él entiende la dimensión de la entrega. El instante rima de forma sobrecogedora con este otro, en el que el coronel Tom Parker
un mago capaz de transformar casi todo lo que toca en un producto, no puede entender por qué Elvis se entrega en cuerpo y alma a una actividad que no da rédito material. El portentoso trabajo de edición y postproducción da cuenta de la capacidad de los medios para crear mitos desde la forja de una memoria comunal, o histórica que dicen ahora, mientras un auténtico superpoder, de carácter etéreo, atraviesa los cuerpos y las mentes de los asistentes, convertidos en testigos de un misterio al que ninguna instantánea hará justicia. Elvis pone imagen a esa fuerza, que no es sino la materia de la que está hecha la memoria, el componente con que se forjan los sueños, o sea, aquello que da forma a lo superheroico. Un misterio, con mayúsculas, que trasciende la mera condición mortal del héroe, ese tipo capaz de destruir las estéticas del poder. Se trata de perder las formas. Elvis lo hace de una manera muy similar a como lo hacía la protagonista de Too Late Blues, al final del extraordinario largo de John Cassavetes. Perder las formas impuestas, sacudirlas para invocar algo intangible, entregado desde el altruismo a la humanidad. Probablemente Stella Stevens tampoco supiera que aquí estaba preconfigurando el canon de belleza de una década que acababa de comenzar. Si Elvis es apasionante, es porque su grandeza está mucho más cerca de la experimentación de Una historia del viento de Jory Sivens que de la construcción de un biopic al uso. Luhrmann también se porta mejor que Clint Eastwood en la forma en que se acerca a los excesos de un genio. Puede que por una cuestión geográfica, poco importa, pues mientras que el director de Un mundo perfecto se centra en demasía en una exhibición de adicciones ya conocidas por todos que ofusca el legado de Parker, un legado, por cierto, mucho más importante para la integración de los negros en los Estados Unidos que cualquier monserga Black Lives Matter o afrofeminista, el australiano pone el foco en los sonidos y los gestos entregados vocacionalmente, tanto por el rey como por la comunidad negra que inventó el rock and roll. El film evoca de esta manera lo inefable, según esquiva las balas de plata del wokismo, pues aquí la representación negra tiene que ver con un legado, no con unas cuotas. Algo similar a lo que ocurre en la primera aparición del músico, donde lo queer recupera plenamente el valor de la palabra. Elvis como un fenómeno extraño, inclasificable, como un aerolito recién caído al planeta música, como una suerte de Superman, que aparece en la escena con la fuerza arrebatadora de un superhéroe capaz de sobrevivir a su propia muerte, de trascender la naturaleza caída de lo heroico, de hacer germinar en nuestra mente las imágenes y las aventuras jamás sucedidas. Elvis es, para este espectador y de largo, lo mejor de Baz Luhrmann. Una obra de espíritu experimental con poder para articular un original y bello discurso sobre el amor. Una película puramente etérea que se impone, desde su carácter misterioso, al biopic de turno que lo acecha como si del propio Coronel Parker se tratara. Cine sobre la forja de los sueños. Cine sobre la forja de la memoria. El acecho de la muerte. El poder de lo evocado desde una melodía aprendida en la juventud, chapurreada con la guitarra muchos años después. La impresión de que el arte puede volver y revolver sobre aquello que una vez vivimos, si bien solo lo puede hacer de la manera descrita de forma inolvidable en In the Mood for Love. Hong Sang-soo da cuerpo en In Front of Your Face, una de las mejores películas de su carrera, a esa superficie sobre la que las viejas emociones ya solo pueden resbalar. Lo hace desde su primer plano, una muy original evocación de la pintura abstracta desde unos edificios verticales que acarician un azul primaveral. Como un cuento romeriano, los diálogos, a priori intranscendentes, acaban por conformar un discurso que hace buena aquella famosa frase francesa. Il faut que la jeunesse se passe, o sea, es necesario que la juventud se pase, pues solo la conciencia misteriosa de la muerte da sentido a la existencia. Solo ella
explica finalmente la razón de ser de una borrachera a priori tan ridícula como todas. Solo ella ilumina la miseria de las máscaras que llevamos en sobriedad. Hong Sang-soo roda la mejor borrachera de la historia del cine. Mediante un trabajo increíble con el tiempo, esculpe con luz esa sensación que se tiene cuando el pedo de alcohol sube poco a poco, hasta dejarnos mecidos en un particular éxtasis. El plano secuencia se inventó para que viéramos cosas así. Toda una reivindicación de las formas dentro de un panorama cinematográfico atropellado por el virtuosismo vacuo. Porque en este pequeño monumento fílmico todo dialoga con la verdad. Cada gesto de los actores, cada palabra salida de su boca, cada color utilizado y combinado. Como en la citada pintura abstracta, las imágenes de Hong son capaces de dar cuerpo a una miríada de sentimientos complejísimos desde una estética chata absolutamente insólita. Nunca la imagen cinematográfica estuvo tan cerca de ser un cuadro de Mark Rothko, Gerard Richter o Jane Davis. Es muy difícil de explicar. Las imágenes de In Front of Your Face albergan las más inefables emociones bajo una belleza plana, más propia de un hermoso azulejo que de una imagen cinematográfica. La forma en que nos llega la información desde esa imagen azulejo es la más directa jamás contemplada. Ni siquiera una grabación de móvil tiene una naturaleza tan automática. No sé si es la manera en que el autor filma, monta o etalona. Supongo que una mezcla de todo. Lo único cierto es que el resultado final es un misterio. El misterio mismo del cine, que enreda ante nuestros ojos arte y vida. In Front of Your Face es la puesta en imágenes de un infinito puramente humano. Auténtico cine esperanza. Auténtico cine capaz de revelar el futuro del hombre.